Buenos días, profe. Esta es mi presentación de PowerPoint. Yo decidí escoger elementos que conforman un algoritmo. Este trabajo es presentado por Evelyn Tatiana Muñoz García, del grado 8-1, para el profe Manuel Acero Medina. Vamos a comenzar con el significado de un algoritmo. Un algoritmo es una serie de pasos organizados que describen el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema. El programa tiene un inicio. En el inicio es donde vamos a comenzar y desarrollar todo el proceso. Luego tenemos leer, que es donde se leen los datos ingresados por dicho usuario. Luego tenemos hacer, que es donde se desarrolla el proceso que se va a realizar con las variables. Luego tenemos imprimir, muestra una variable para ver si está bien y para ver si al usuario le gusta. Luego tenemos finalización, que es donde se finaliza el programa. Y bueno, profe, buenos días, docente. Espero que mi presentación haya sido de su agrado y que todo lo que he aprendido en su clase esté reflejado aquí en este trabajo. Muchas gracias.